el que seguidamente radiaremos no es típico del estilo o temática acostumbrada. Más bien, es la repetición de uno en particular que los escuchas, nuevos y veteranos, frecuentemente solicitan. Quizás, como antídoto de 5 minutos contra esa atmósfera de odio, violencia y muerte que en tiempos como estos emponzoña al ámbito del planeta entero. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Cuando existe música en el alma, se le escucha en todo el universo. Si en tu destino está la felicidad, no te afanes en buscarla. Ella te hallará. El gélido viento del norte rara vez sopla más de una mañana y tampoco dura más de un día la recia tormenta de verano. Si nada es permanente entre cielo y tierra, ¿cómo podría serlo un mero ser humano? Conserva tu poder espiritual. Imita al gran océano que calladamente absorbe al río de los sentidos. Deseos mezquinos corroen la paz interior y hace que aguas vitales se desperdicien en el yermo de lo material. El sabio lo busca todo dentro de sí mismo. El ignorante trata de obtenerlo todo de los demás. La comprensión llega a quienes se han realizado, pero la realización del yo verdadero solo llega a quienes han logrado comprenderse a sí mismos. En la gloria del ocaso, hay quienes cantan y dan gracias, pero también quienes gimen y lamentan la llegada de los años. Aun cuando acumules más de 100.000 piezas de plata, a la hora de tu muerte no te llevarás de cobre ni un centavo. Cuando estés solo, medita sobre tus faltas. Acompañado, jamás comentes las de otros. Y recuerda, la sabiduría vale más que todas las armas de guerra. Muchos rayos se unen para sostener el aro de una rueda, pero es su centro el que la hace útil. Al modelar greda para un envase, será su espacio interior el que lo hará útil. En puertas y ventanas, es el vacío que ellas enmarcan lo que las hace útiles. De lo material, solo se obtiene ganancia. De lo inmaterial, provecho. Aquello que consideramos pompas y glorias de este mundo duran lo que un parpadeo. Por eso, ten en cuenta que si bien la lengua es suave, ella permanece. En cambio, los dientes son duros y se caen.
Es sabio quien asimila con serenidad aquello que las turbas celebran agresivamente, pues tiene conciencia de que, aun cuando el barco se apoya en el agua, esta igual podrá volcarlo. Nuestro insólito universo. Email insólitouniverso@unionradio.com.